¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Acá Juan Carlos Paredes en terreno. Aquí, bueno, como saben, nosotros hemos estado ya promoviendo un servicio muy importante acá con Raspa Salud y estamos con una destacada profesional de esta área, la administradora. Hola, ¿cuál es su nombre, distinguida dama? Hola, muy buenas Ay, qué tiene una tardes. simpatía ella. Bueno, mi nombre es Karen Severino, estoy yo a cargo de servicios de resonancia magnética de Puente Alto, un servicio de resonancias magnéticas, el cual consiste en realizar exámenes a personas que sufren de claustrofobia o crisis de pánico o también de tallas grandes. Quiero destacar que este es un servicio el cual es una opción para los pacientes que sufren de estos males, ya que no en todos los lugares de Santiago hay resonadores abiertos. Claro. Este es un servicio que puede mantener a nuestros pacientes totalmente tranquilos, ya que al ser totalmente abierto no sufren de la claustrofobia. Además, pueden entrar acompañados. Es una cosa muy importante ya que la gente se siente mucho más segura y tranquila con un ser querido al lado. Pregunta número uno de Claudia Romero. Oiga, ¿dónde está ubicado y qué servicio, para qué sirve específicamente? Bueno, nosotros estamos ubicados en pleno centro de Puente Alto, específicamente en la calle Balmaceda 371, edificio Cordillera, local 107, a media cuadra de la plaza. Y bueno, la resonancia magnética más que nada sirve para ver todo lo que es el sistema óseo, como también algunos temas de nervios o musculares de algún tipo de partes de nuestro cuerpo, de órganos también. Es un examen totalmente completo, de hecho, el más completo que hay. De hecho, ¿y los valores me preguntan por acá? ¿Son asequibles a la comunidad? Miren, en cuanto a los valores, nosotros trabajamos con Fonasa. ¿Ya? Por ende, por Fonasa, en todos los lugares es el mismo valor para todos, porque Fonasa tiene un valor estándar para cada examen. Por Correcto. ejemplo, Sí. lo que es lo más solicitado acá, una columna lumbar. El bono Fonasa sale 98.100 pesos. Ya, lo que es una rodilla te puede costar 80.440 pesos el bono Fonasa, ya que este examen sale obviamente el doble, porque Fonasa cubre la mitad. Efectivamente. Bueno, y la disponibilidad horaria, me pregunta Martín Lucero, que está en sintonía acá en la radio Puente Alto, viéndonos. Bueno, nosotros atendemos de lunes a viernes dentro del transcurso de la mañana o hasta las 3, 4 de la tarde se toman exámenes, todo dependiendo de la disponibilidad de la agenda. Pero estamos de lunes a viernes nosotros acá atendiendo. ¿Qué personas no podrían tomarse el examen para ser claro con ese tema? Ya, bueno, esto es súper importante. Atención, chiquillos. Este resonador al ser abierto, obviamente, tiene un poco menos de capacidad que los convencionales. Eso quiere decir que nosotros tenemos 0.23 Tesla y en cambio los convencionales tienen arriba de un Tesla. Esto no quiere decir que no les sirva a los pacientes, pero sí tiene un grado de menor nitidez, pero eso no afecta al examen en sí. Lo que sí nosotros no podemos realizar son partes blandas, como por ejemplo mamas, abdomen, próstata. Eso es un tipo de examen que nosotros al no tener la capacidad no lo realizamos. Correcto. Pero lo que es óseo, ya sea cerebro, columna, mano, rodilla, todo ese tipo de exámenes sí los podemos realizar. Correcto. Bueno, hay que explicarle a la comunidad ahora, bueno, como en mi rol de profesor de esta área de matemáticas, ciencia, que el Tesla es una unidad de medida que tiene que ver con la parte magnética de cómo se miden estos temas, ¿ya? Para lo que me estaban preguntando. Y voy a colocar un ejemplo, ya no quiero ser autor referente. Yo tuve un accidente, iba en Luis Mateo, cuando me tocó, me chocó una micro, iba en bicicleta. ¿Cierto? Salí volando, me pegué un cabezazo, no contra el suelo, me salvé, pero tuve que hacerme revisarme el cerebro. ¿Sirve para eso? Sí, Yo por supuesto. pagué como 180 lucas en el núcleo, aquí con Fonasa, que ahora vengo a dar cuenta, podría haber pagado la mitad. Claro, 98.100. ¿Efectivamente? ¿Es correcto Sí, eso, no? efectivamente es correcto, porque nosotros atendemos por Fonasa, de hecho el bono se compra acá mismo con el sistema de huella digital. Además, como estamos en línea con IMED, los seguros complementarios también salen automáticamente, así que hay muchos pacientes que pagan mucho menos.
Y gente que ha sido, por ejemplo, estuvo operada, me dicen acá de las rodillas, las columnas, que tienen que hacerse una revisión posteriormente, ¿es recomendable? Sí, por supuesto. De hecho, hay muchos pacientes que lo operan de las columnas por el tema de las hernias. Y acá efectivamente vienen a su resonancia de control y se les tiene que aplicar medio de contraste siempre y cuando en la orden médica venga indicada y no hay ningún problema. Mira, si lo único contraindicado para las resonancias magnéticas es que un paciente tenga un implante electrónico en su cuerpo, ya sea como un marcapasos, Claro. o que tenga algún tipo de implante metálico, ya que el metal con el imán lo adhiere y se le podría mover el Son campo implante. electromagnético que va atrayendo al metal, Correcto, claro. entonces eso lo podría mover algún tipo de implante y no es recomendable. El marcapaso te lo puede detener y tú Pa sabes si sí. se te adhiere el corazón. Nos vemos, buenas noches. De todas maneras, Pero entonces tú le eso es preguntas un... todo eso a los pacientes. Sí, de todas maneras, o sea, de hecho hay un cuestionario que tiene que llenar cada paciente antes de realizar la resonancia magnética, en el cual se le hace todo tipo de preguntas que son súper importantes, aparte que igual el tecnólogo antes de entrar les vuelven a preguntar, ¿no tiene marcapasos, no tiene implantes metálicos? Para la seguridad de ellos y para nosotros también. ¿Te gustaría mostrar Pero el...? por Vamos, supuesto, yo la acompaño. ¡Ay! adelante. Yo la acompaño, si es tan tierna ella. Aquí la gente dice, Ya, ay, si es tan tierna, dice. Permiso. adelante, Ya, oye. chiquillo, esto es como ir a la feria científica. Bueno, acá están todas las contraindicaciones de nuestro resonador, como la ley lo exige, está Sí, claro. todo. Oye, esto pesa un poquito. Juan Carlos, lo poco caballeroso que no se la jugó ahí. Y ahí está nuestro resonador totalmente abierto. ¿Qué tal, chiquillo? Ahí pueden ver, tenemos una luz tenue. Acá el paciente está en la camilla, ¿cierto? Correcto. Esta es la camilla y, por ejemplo, si un examen es a la columna, Ya, chico, ponte ahí para la columna, ya. esta camilla solamente se introduce y queda el paciente con su columna acá, pero su cabecita queda totalmente despejada Ah, claro. y sus manos las puede mover, las puede estirar, sus piernas también. Entonces, no Ahora es tan... entiendo perfectamente. Yo en mi caso Claro. particular me metí en una caja y no me podía hacer nada. Sí, es como un sarcófago, el otro resonador es un tubo. En cambio Claro. acá no, solamente tiene que estar esta máquina, porque el que toma el examen en sí Sí, por tiene supuesto. que estar, pero tú quedas mirando para todos lados, puedes abrir tus brazos y no sufres de la claustrofobia acá. Además que puedes estar con tu acompañante aquí al ladito, que te tome la mano, Qué que te bonito. haga ¿Y cómo ha guiñito, sido la no sé. experiencia con el público? Mira, mucha gente queda muy agradecida de nosotros ¿Ya? porque encuentran un lugar que se pueden realizar el examen, Claro. siendo que han habido años que no se han podido tomar una resonancia y aquí encuentran un lugar adecuado para ellos. Aparte, tú atiendes súper bien. Preocupación por el Eso es lo que paciente. han dicho. Tengo Preocupación por buenos el comentarios. paciente. Hay una Sí, de todas dedicación. maneras, hay que tenerle paciencia, o sea, no paciencia, pero dedicación a cada paciente, porque todos vienen, como te digo, vienen muy nerviosos. ¿Hay harto adulto mayor que viene? Sí, viene mucho adulto mayor, pero en general de todas las edades, porque no es una condición tan solo de un adulto mayor, sino Claro. que niñas de 20 años, como me tocó hoy día, y Gente que se cae de repente, se fractura. correcto. Entonces ahí queda súper contenta porque igual, aparte, lo otro, este resonador es especial para gente de talla grande. Por ejemplo, acá viene un paciente de nosotros que mide 1,95 m y pesa 150 kilos. Como tú comprenderás, acá es totalmente amplia la camilla y él cabe, pero súper bien. Cabe bien, yo mido con Claro. suerte 1,60 m y peso 62 kilos. En cambio, el paciente no cabe en los otros resonadores. ¿Por qué? Porque son súper pequeñitos. En cambio, acá no hay problema en cuanto al peso de hasta 150 kilos tiene nuestra capacidad nuestro resonador. ¿Hay algún tipo de convenio, me preguntan, con adultos mayores, centros donde venga harta gente de la comunidad? Tengo unos amigos que me están escuchando, viendo en este momento, que son de juntas de vecinos, Luis Mate, o todo ya está estandarizado en términos de valores o precios. Mira, por el momento no tenemos convenios directos con comunidades como Junta de Vecinos, pero sí estamos totalmente abiertos a hacer convenios.
De hecho, yo te voy a dejar una tarjetita porque a alguien que le interese, tú le das mi número y se pueden comunicar De conmigo y hecho, yo podemos soy amigo de ayudarlo. la directora de acá, de IDECO, ¿Ya? de la tarjeta Tu Puente, que le ofrece descuento a los vecinos. No, sería Ahí tenemos maravilloso. como 70.000 personas que han descargado tarjeta. Y Imagínate. en la radio, este mes vamos a cerrar con 1.355.000 visitas. ¿Ya? Nosotros llegamos como el 20% de la población de Puente Alto, que son como 1.000.000 de habitantes. No, yo estoy abierta totalmente a Porque que hay puedan mucha gente que lo participar. requiere, si de repente tienen que hacer un bingo, Mira, ¿me entiendes? Como juntar sí. el dinero para esto. De hecho, hay muchos pacientes también que me piden cotizaciones formales. ¿Por qué? Porque presentan estas cotizaciones, perdón, a las municipalidades. Claro. Entonces, igual yo he tenido, bueno, no directamente, pero sí relación con municipalidades que me llegan los cheques acá de los pacientes. Así que totalmente abierto a hacer nuevas alianzas. No habría ningún problema. Bueno, hemos tenido el gusto de compartir con la destacada profesional que está al servicio de Puente Alto. ¿Tu nombre una vez más? Mi nombre es Karen Severino, acá de Resonancia Magnética de Puente Alto. Ubicada en... Balmaceda 371, local 107. Ya, chiquillos, este video lo vamos a masificar en muchísimos grupos para que mucha gente lo vea. Muchas gracias por su De tiempo. nada, un beso, que estén bien.